Noticia, hoy 19 de octubre de 2019, unas 2.500 personas y 150 tractores marchan en Calatayud para reivindicar la supervivencia del campo. En la actualidad, gran parte de Aragón ha sufrido a lo largo del siglo XX a un gran proceso de despoblación. Por eso casi la mitad de su territorio tiene muy pocos habitantes. Calatayud es la cuarta ciudad más poblada de Aragón y es la clave para el desarrollo rural de las comarcas cercanas, pero tenemos que cuidarlas si nos acabarán muriendo. A nuestra ciudad pasa el río Jalón. Noticias, los químicos de este. Y tres, los informes alertan de la presencia de residuos procedentes de químicos utilizados en la agricultura en el tramo final del río Jalón. Somos Ejedanos de BP y TVA y os contamos esto de que va a Calatayud, Ciudad Vividizana. No sé cómo estará mañana, mira cuánta contaminación. Hagamos algo, será la perdición. Recuerda hacer seren, son nuestros deberes. Usa la familia y para adelante, caso de Dios. No tires basura, hermano, usa las bebidas, está en tu mano, no te bañes. Dúchate, son agua, fíjate. Residuos mezclados, plásticos, vidrios y orgánicos enredados. No arreglamos, tiramos los rotos y contaminamos. Recuerda hacer seren, son nuestros deberes. Usa la familia y para adelante, caso de Dios. Y para adelante, caso de Dios. No contamos más, se acaba de instrumentar. Si no ponéis en marcha, mal acabará, 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 acabará. De octubre del año 2020, los jóvenes ven a la comarca Jales de Aragón. Calatayud es un punto clave de la geovisión. La sociedad es consciente de los problemas y el consumo descontrolado de recursos y gracias a la educación, concienciación durante todos estos años hemos conseguido frenar la contaminación y el cambio climático. Actualmente empleamos los recursos de forma responsable y respetuosa para nuestro beneficio. Las zonas rurales de Aragón se están repoblando. Muy bien. Es muy noble. Leal. Siempre augusta y fidelísima ciudad de Calatayud.